¡Eh, Ganky! ¿Colega? ¿Rino? ¿Qué? Sí. ¿Dónde estás? Entra en el apartamento, ¿vale? Sí, tu madre me abrió. He deshecho el equipaje y he dejado todo manga por hombro. Ahora estoy en el parque tomando el aire. ¡Oh, perfecto! Ven hasta el anfiteatro. Te enseñaré algo. ¿Algo arácnido? Dime que tienes un trozo de cuerno de rino o algo así. Las imágenes que he visto de la pelea son brutales. Algo arácnido, sí. Y muchísimo mejor que un cuerno. Oh, me encanta el suspense. Voy para allá. Vale, vamos con el segundo episodio. Y aquí no he debido cambiar de traje porque cambia de traje el mismo. Nunca me acostumbraré a que hagas eso. ¡Eh! ¡Mira! Un regalo navideño de Spiderman. ¡Ábrelo! Tío, póntelo. Yo te cubro. ¿Qué? ¿Nunca te has cambiado de ropa en Central Park? Bueno, ¿qué te parece? Vaya. Miles Morales, enhorabuena. Ya has conseguido tu primer supertraje. Esto es la mitad del regalo. ¿Y la otra mitad? Te cuento en cuanto lo vea. Bienvenidos a Aquí son las cosas. Soy Bota Jonah Jameson y voy a contarles verdades como puños. ¿Qué? ¿Pete sintoniza el programa de Jameson en sus trajes? ¡Qué masoca! Malas noticias, oyentes. Se cancela mi espectáculo benéfico de Navidad por los estragos que han causado los justicieros enmascarados. Tiene que haber algo mejor. ¡Oh! Me han hablado muy bien de este. ¡Hola! Soy Danica Hart y esto es el DaddyCast, donde los protagonistas son quienes de verdad hacen algo por la ciudad. El tema de hoy, corredores de bolsa, universidades corruptas, el inventor de la reproducción automática de los vídeos de Internet. Nada de eso. Tenemos que hablar de la increíble victoria de los Spider-Man sobre Rick. Me suscribo. DaddyCast, mi nuevo podcast favorito. Están por toda la ciudad. Cada uno se centra en un movimiento o una técnica. Este va sobre improvisación acrobática. Prepárate para empezar. Sí, estos son... ¿Holo entrenamiento? De cabeza. Tres estándares de desafíos distintos. Llevar al enemigo a tu terreno es un modo genial de jugar con ventaja. ¡Toma ya! ¡Sí! ¡Es la leche! ¡Peter Parker lo va! Otra finalidad clave es armar. ¡Toma! ¡Para ti! ¡Mira la gente! ¡Cuidado! Ahora improvisar un poco. Es necesario que se pase ahí. Pantalla azul de la muerte. Cantidad de alta tecnología que podemos... ¡Mierda! ¡Spiderman! ¡Matadlo! ¡Y coged al equipo! ¿Estáis buscando peleas? ¿Sí? ¡De acuerdo! ¡Venga! ¡Aplastad a la araña y llevaos! Que sepáis que es tecnología oficial de Spiderman. No vais a poder volver a venderla por ahí. Adiós a los ladrones de tecnología. Ahora a arreglar el simulador. Eso no es una bulla, es pasarse tres pueblos. Pantallazo azul. Probemos a reiniciar la BIOS. Bien,
¡Ha funcionado! Parece que he vivido desafíos de combate, de sigilo y de movimiento. Tengo que echarles un ojo en cuanto pueda. Hay 3 desafíos de combate, 3 de acrobacias y 3 de sigilo. Una vez que los haces los 9 desafíos, te ponen el mega desafío. Que te enfrentas a unos hologramas de Vulture. Dios, creo que debería... Y te daban, me parece, si no recuerdo mal... El traje este de la Academia Brooklyn Visions, me parece. Además de las habilidades de aquí abajo. Pasarte por Roxon Plaza al volver a casa. Acabo de estar por allí y creo que alguien se estaba colando. Sí, lo investigaré. Oye, quiero saber más sobre tus nuevos Spider poderes. Parece algún tipo de descarga bioeléctrica o electricidad estática sobrealimentada. Oh, hay que darle un nombre. ¿Qué tal poder de veneno? Porque es como una picadura. Vale, no está mal. Me voy. Primero a la plaza, luego a casa. Recuerda, poder de veneno es un nombre genial. La verdad es que el juego de noche se ve muy bien. Vamos a llegar a Roxon Plaza. Hola, soy Simon Krieger. Y lo que tienen a su lado es un reactor de Newform. Cuando esté activo, suministrará electricidad suficiente para abastecer a todo Harlem. Seguro que están pensando... Pero... Simon, ¿cómo es posible? Es sencillo. Con Newform. Basta con un contenedor de este revolucionario combustible para proporcionar a Harlem energía limpia y segura durante los próximos 500 años. Pronto inauguraremos otros reactores en Manhattan. Y luego, todo el mundo. Enseguida, todo el planeta usará Newform. Roxon. Siempre con la gente. ¿Qué fue eso? No veo a nadie. Han destrozado todo esto. Parece que estaban buscando algo. Habían buscado Newport. ¿Qué pensarían hacer con...? Esta noche no se va a acabar nunca. Su tecnología es increíble, pero el veneno la machaca. Sí, Danky tiene razón. El veneno suena bien. Antes, chicos, ahí las lucecitas. Espero que las armas funcionen. ¡Lanza esto! Vamos, vamos. ¿Y esa ruta de envío? ¡Tú no te metas! Estás en la plaza. Ajá, tenía razón. Es un allanamiento. Parece que van tras el Newport. ¿Newport? ¿Lo del reactor? Aún no lo han instalado. Se están hablando de envío. Súper raro. Oye, hice esas compras que quería tu madre, pero esta venga a decir que dónde estará. La cena está casi lista. ¡Mierda! Vale, acabemos con esto. Gracias, tío.
Hablaban de envíos de Newform. Tengo que descubrir qué han averiguado y sabré dónde atacarán la próxima vez. Seguían los suministros de Newform. ¿Por qué? Seguridad de Roxxon. Es cosa suya. Lo investigaré luego. Debo volver a casa. La cena de Navidad ahora me suena a gloria. Investigaré sobre ese grupo y los envíos de Newform mañana. Demasiado frío para cambiarse aquí. Somos Miles Morales. Ideas para Spider trajes. Espero que mamá no encuentre esto. Menos mal que Ganky se queda unos días. Vamos a pasar muchas noches trabajando en el Spider equipo. A ver en qué está trabajando Ganky. ¡Oh! ¡Speed Nonagon! Tiene que acabarlo para que pueda jugarlo. ¿Qué ha pasado? Oh, nada. Unas gotas. Lo limpiaré en un segundo. No es nada. No pasa nada. ¡Ay, bendito! Mi hijo, qué guapo. Gracias, mami. Hoy he invitado a alguien. ¿Puedes recoger la casa? Oh, ¿y poner algo de música para ambientar? Ah, oh, Naya. ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña? ¿En Nochebuena? El meeting de mañana no se preparará solo. Y gracias por recoger la casa. ¡Hola! Naya, ¿ya nos dieron el permiso para mañana? Bueno, recoger la casa realmente... 15 años en Brooklyn sin una sola mancha. Nos mudamos a Harlem y... podría ser una señal. Lo único que hay que hacer es encender... El árbol de papá aguantó la mudanza. ¿No? ¡Qué bien! El árbol de Navidad... No hay Navidad como una Navidad en Brooklyn. Me gustaba que lo dijera. Y luego pues hay que ir sí, a por... claro. Concretamente... Guayaba... Recuerdo de familia. Mamá tampoco ha acabado de sacar sus cosas. Hay que ir a por los discos. Ese papel pintado es de Granma. ¿Qué es eso? Ah, habrá acabado aquí con la mudanza. Uno de los viejos casos de papá. ¿Quién es Prowler? Me pregunto si lo atraparía. No los había visto desde lo del ayuntamiento. El disco favorito de papá. Lo ponía los domingos mientras hacía café. Esto da igual el disco que cojas. Hay tres opciones. Borax blanqueador... Borax con lejía. ¿Qué vas a poner, DJ? El mejor disco del mundo. Es perfecto. Suave, vale. Elegante. No te gustaba el jazz cuando era pequeño. Música, pero bueno. Tu padre me enseñó a... Supuestamente no tendría que sonar. El timbre lleva roto años. Miles, ¿puedes abrir tú?
Por supuesto. ¿Cómo están tus padres, Gang? ¿Finn? Hola. Te lo he arreglado. Qué alegría verte. ¿Cómo estás? No te veo desde... meses. ¿Tantos cambios? Sí. Algunos. ¿Es nuestra invitada de honor? Venga ya, chicos. La cena está casi lista. Finn, me ha encantado que pudieras venir. Muchas gracias, señora Morales. Te echamos de menos. Bueno, sobre todo él. Hola. Finn, este es Ganki, un amigo de la Academia Brooklyn Visions. Ganki, esta es Finn, mi mejor amiga, aparte de ti. Claro, ganasteis el premio de la Feria de Ciencias del Condado. Hicisteis un... Un transformador. ¡Chispa! Oh. El cableado de este edificio es un desastre. Miraré el interruptor. Gracias. Pues, ¿navidades a la luz de las velas? Prometo que no rompí nada cuando arreglé el cine. No lo había pensado. Nada, el problema es que no hay corriente. El apagón es en todo el bloque. Voy a ver si veo algo desde la escalera de incendios. Vale, cariño. Ten cuidado. Pues no se puede llegar al transformador desde aquí. A no ser que seas pegajoso. Hombre, siendo Spider-Man puedes arreglar cualquier cosa. Aquí puedes usar esto para saber dónde está el transformador. ¿Ves algún otro edificio a oscuras? Hay gente en la azotea, no puedo subir. Sí, es en toda la casa. Espero que nadie pueda verme aquí arriba. No mires por la ventana, no mires por la ventana. ¿Le irá bien a Miles por aquí fuera? Espero que sí. Los hornillos no podrán conservar la cena mucho tiempo. La bioelectricidad detuvo a Rino, pero ¿podrá salvar la Navidad? ¡Vamos! ¡Funcionó! ¡Ostras! ¡Qué luces tan brillantes! No lo he planeado bien. Tengo que entrar cuanto antes. Tú distraerás, Ganki. Vamos, Ganki. Miles sigue fuera. ¿Y qué tal si hacemos una foto? ¿Ahora? Sí, este es un momento que es perfecto. ¿No esperamos a Miles? No, odia las fotos. Venga, será un momento. ¿Listas? Genial, gran foto. ¡Oh! ¡Miles! ¿Tenéis hambre? Vosotros sentaos, yo lo hago. Huele bien. Vale, aquí sí que ha cortado la música de esto también. Porque es la canción que sonaba aquí, esa ya estoy bastante seguro de que tenía handicap, iba a decir, copyright. Porque era una canción conocida. Es lo único que hay que quitar de este... de los modos de historia de todos los juegos. Las canciones. Para evitar... Finn, cuéntanos qué has estado haciendo. ¿Sigues en el club de robótica? No, lo dejé. Pero he estudiado biotecnología a mi aire. ¡Empollona! Y lo dice el que siempre va con corbata a clase. Solo los martes. ¿Tu hermano Rick sigue trabajando en Roxxon? No sé cómo puede trabajar alguien ahí después del último anuncio de su campaña. Fue a la yugular de Simon Krieger. Eso me recuerda... Ganki, a ti se te dan muy bien las redes sociales. ¿Podrías correr la voz sobre el mítin de mañana? Sí, hoy seremos tendencia. A veces me siento como si mi rival fuese Simon Krieger. Roxxon tiene demasiada influencia aquí, pero no responde ante nadie salvo sus accionistas. Creo que Harlem necesita a alguien que luche por el barrio. Esta es mi madre, en modo campaña. Ahora ya la has visto. ¿Quiere leerlos antes de publicarlos? ¡Sí! ¡No le des a enviar!
Bueno, ¿y qué pasa contigo? No entiendo. Pues que pareces distraída. ¿Quieres hablarlo? No, hoy no. Es Navidad. Oye, ¿y qué tal llevas lo de dejar Brooklyn? Bueno, bien. Muy mal. Nah. Fatal, pero eres demasiado bueno para decirlo en alto. No, es... aquí no conozco a nadie. Y siempre tengo que preguntarlo todo. Tienes que encontrar un restaurante, una barbería y un sitio para hacer deporte. Te acostumbrarás. ¿Damos mañana una vuelta? ¿Solo estoy yo? ¿No estás ocupado? Estoy descansando. Puedo posponer los deberes otra semana más. De acuerdo. Te escribo. Es una cita. A ver, una cita, pero como amigos. Sigues igual de sutil que la última vez que te vi. Bueno. Miles. ¿Qué? ¿Duermes? No. Pues anoche no dormí y diseñé una app para tu traje. Tiene un sistema operativo alucinante que yo nunca había visto. Le pasé un desensamblador para hacer la ingeniería inversa a la arquitectura y... Te has vuelto a dormir, ¿verdad? ¡Miles! Ya estoy. Estoy. Casi está compilado ya. Gracias. ¿Quieres probar mi app? Sí, venga, adelante. Me he conectado a tus datos. Vamos a probar esto. Muy bien. Puedo ver todo lo que ves tú. ¿Cómo no tienes náuseas todo el día? ¡Mucha práctica! Bienvenido a tu amigo y vecino 1.0. Los neoyorquinos pueden llamarte directamente y avisarte si hay delitos. Es genial. Gracias. Mira, han hecho una petición. Ha llegado una petición de un tal Aaron Davis. Espera, ¿qué? Es mi tío. ¿Sabe que eres Spider-Man? No, será una coincidencia. Voy a la parada de metro. Pues justito para dejarlo por aquí.